Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez, un vídeo muy esperado por vosotros, porque hace tiempo que no he subido ningún vídeo de reto de comida. Y esta vez, bueno, hicimos las 5 hamburguesas frías, pero frías del día anterior del Burger King. Y ahora tenemos las 5 hamburguesas del McDonald's. Básicamente están calientes aún porque ahora en mi pueblo han hecho un McDonald's nuevo. Y bueno, vamos a comer 5 hamburguesas, a ver el máximo tiempo que hacemos. Con las del Burger King hicimos 8 minutos y medio, creo, 5 hamburguesas, 8 minutos y medio. Casi vomito, ese día fue fatal porque se me hizo una bola aquí. Comencé muy bien, en 30 segundos me comí una, pero luego me costó mucho. Esta vez no tenemos un Monster, tenemos un Powerade. Primero la vida sana. Y bueno, vamos a darle, bueno, antes de todo, eso sí, dejar todos un pedazo like. Dejar una suscripción y por comentarios decirme el próximo reto que haga. Tengo retos apuntados, vosotros, de comer ensaladas, de comer croquetas, nuggets, ¿no? 50 nuggets o algo así. Lo tengo apuntado, que no se me olvida. Pero para los nuevos, decidme por comentarios el próximo reto, os lo apuntaré. ¿Vale? Ahora le vamos a dar al cronómetro. Me la voy a preparar. Mira, tío, se han pasado de ketchup. Pero bueno, vamos a preparar y vamos a ver cómo se comporta, ¿vale? Cuando quieras, dime ya, ¿eh? Ya. ¿Cuánto? 1 minuto y 7. Dos minutos. Preparados, ¿eh? Con otro canal. Buah, ¿cuánto? 2:44. Uf, de todo bueno, Dios. Uf. Un momento, chicos. 2:44, o sea, 5 hamburguesas en 2:44, a menos. A 35 segundos por hamburguesa, puede ser. Hemos superado el récord de 2 horas, chicos. Uf. Espera, déjame respirar, déjame respirar. Me he bebido un trago, tío. Buah, chaval. Bueno, vamos a hablar de las sensaciones, de cómo el anterior vídeo de las 5 hamburguesas del Burger King. Voy a decir las diferencias, también porque cuesta más, cuesta menos. Una de dos, hemos abatido el récord. En 2:44.
2,44, o sea, es brutal este vídeo. Las 5 hamburguesas, o sea, es un promedio de unos 35 segundos por hamburguesa, o sea, espectacular. Y bueno, ahora mira, comiendo, yo a veces cuando como pienso a la vez, o sea, hago un doble esfuerzo. Si este vídeo llega a 100 likes, me como 10. Aparte de los retos, me voy a comer 10. Si en 2.44 me he comido 5, espérate en 10. Podría, si seguimos por esa línea, en menos de 5 minutos me he comido 10. No lo sé, porque te llenas y de esto, ¿eh? Un momento, ¿eh? Perdón, chicos. Y bueno, vamos a hablar de las sensaciones, de las diferencias que ha habido. Contar que estaban calientes, bueno, templadas, tampoco... Perdón. No salía humo, pero estaban templaditas, se podían comer bien. Y la diferencia del Burger King a McDonald's es, la diferencia es muy fácil, el pan del burger es más grueso y es más doble y te hace mucha bola. Aquí, en este reto, la diferencia ha sido la primera, segunda y tercera, me lo comió rápido, o sea, súper bien. Entre la cuarta y la quinta hamburguesa me ha hecho bola y he tenido que beber mucho, si os dais cuenta, he tenido que beber más de la cuenta porque me estaba haciendo bola. Pero bueno, en 2.44, bien, yo pensaba que iba a hacer más, ¿eh? Iba a hacer, bueno, 4 o 5 minutos mínimo, que en 2.44 está bien. Y bueno, nada más, o sea, la diferencia es, bueno, la hamburguesa del burger es, claro, era del día anterior y tal, y bueno, costaba mucho, hacía mucha bola y costaba más. Aquí lo bueno, hay esto, también en este McDonald's me han empapado mucho de ketchup, también han puesto bastante ketchup y bastante mostaza, entonces eso también te ayuda mucho a tragar. Contra que no me he puesto yo, ¿eh? O sea, venía de fábrica, venía de hechas ya con la salsa, que no me han puesto ni ketchup ni me han puesto nada. Y bueno, ¿qué más decir? Pues el próximo reto, no lo sé. Si llegase a 100 likes este vídeo, sí que haría el próximo reto las 10 hamburguesas. Si no, lo que me dejáis en comentarios, me lo apuntaré y haremos. Y haré un reto de los que me digáis. Y ya está, o sea, ya sabéis. Dejar todos un pedazo like, suscribiros todos. Y ahora pronto también tenemos el torneo de Fortnite, que es el 15 de diciembre, con premios a los 3 primeros, que atentos todo el mundo, ¿vale? Y pronto también en diciembre me voy a un lugar abandonado, a un hospital abandonado, que va a estar muy bien, o sea, es un pedazo hospital que está abandonado, totalmente abandonado, que medio ruin, bueno, con ruinas, pero está muy bien, se escuchan muchas cosas. Y bueno, ya sabéis que tenéis este canal muy variado. Y bueno, nos vemos en el siguiente reto. Y acordaros de dejar todos un comentario qué queréis que haga en el próximo reto. Y dejar todos un buen like para hacer el reto de las 10 hamburguesas. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.